amigos? Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en Madrid. Aquí estamos en la zona que se llamaría Salamanca. Y estamos en el restaurante y bar de tequila mestizos. Así que vamos a hablar con el encargado que nos cuente un poquito, porque hemos ido a México, pero sabemos de que los mexicanos estamos por todos lados y en realidad todos los sitios son internacionales hoy en día. Por lo tanto, pueden encontrar restaurantes de todos lados en cualquier ciudad que visiten. Así que bienvenidos. Vamos a ver qué tienen para nosotros preparados adentro y un poquito más para Miami TV Live. Welcome, guys. We're right now in Madrid, in Salamanca. I hope you guys enjoyed seeing Miami TV. Right now, we're, you know, in another restaurant. We've been going to every single restaurant we could think of here in Madrid. But then again, remember that we've also been to Mexico. So why not, you know, go ahead for all the Mexicans watching. See if they're really keeping up with tradition. See what they're doing here in Mestizos. And it's not the only restaurant that's available here. They also have it in London and other places in the world. So join us. Come on in. And we're going to talk to the person in charge. Bueno, hablaremos con Luis Miguel Sánchez, que es el encargado de hoy. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Jenny, muy bien. ¿Y tú? Bueno, le estaba contando que tenemos muchos televidentes mexicanos y vamos a ver si ustedes realmente le están haciendo, digamos, la buena vista a los mexicanos como lo tienen por todo el mundo. Sí, claro. Bueno, pues tratamos de que nuestra cocina aquí en Madrid sea auténtica, que sea una auténtica comida mexicana. Los mejores ingredientes, pues el mejor servicio, la mejor calidad, el ambiente, pues bueno... Tratamos eso. En España es fácil, ¿no? Porque tenemos ingredientes súper frescos, o sea, de que va un poquito con todo lo que quieren hacer, es más fácil continuarlo, ¿no? Pues sí, mira, en un principio, cuando empezamos hace algunos años, era un poco más difícil, no encontrabas todos los ingredientes que hay en México, sí. Pero poco a poco se ha ido abriendo el mercado. Entonces, hoy día ya encontramos muchísimos de los ingredientes que se necesitan para la realización de todos nuestros productos. Hay muchos más mexicanos, me imagino, también. Claro, 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 hay más mexicanos, hay más competencia, entonces cada vez tienes que ser mejor. So he's saying that it's so easier here in Madrid to do, you know, so many things that are based in the Mexican tradition because you have all sorts of ingredients that maybe sometimes weren't available and now they're available because there's so many Mexicans living here per se. So they try to maintain everything in a high level and quality. Y obvio que no faltaba el bar. Me dijiste que tenía 150 tequilas. Creo que ni siquiera en México encontrás un bar que tenga tanta variedad de tequilas. Bueno, sí, mira, tratamos de tener muchísimos tequilas de México. Algunos los venden aquí en Madrid, pero la mayoría no. Tenemos inclusive un museo que esos tequilas no los encontramos más que en México. Y bueno, son sí 150 tipos de tequila distintos, algunos de la misma marca, pero unos son blanco, añejo, reposado. Y bueno, pues para el gusto de todos, ¿no? Claro que también hay otro tipo de licores, pero nuestro fuerte o nuestro core business, como le llaman allá, es el tequila. A lo mexicano, ¿no? They have over 150 brands of tequila. I'm like, you can't even find that in Mexico, to be honest with you. But they try to maintain everything. There's some of them that you actually have to go to Mexico and get them, but they imported it, they have it here. ¿Tenés el del gusanito? Ese es el mezcal, ese es el mezcal. Tenemos el de gusano rojo, que tú le llamas. Llama la atención por el gusanito, nada. Sí, 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 pero eso no es tequila, ese es mezcal. ¿No? Ese es mezcal, que también está hecho de agave, pero es otro tipo de agave. Y no es de denominación de origen, sino de otras partes de la República Mexicana. Que cuando vas a México y te dicen que tienes que probar y comerte el gusanito y te dan una historia encima súper larga, cada uno tiene una historia diferente. ¿Será verdad o es puro cuento mexicano? Pues bueno, yo creo que todos son tradiciones, hay muchas historias, nada de eso es comprobable, pero todo de eso se hace lo que es la cultura, la tradición, ese sabor mexicano y pues bueno, tratamos de ser siempre compartidos con todas las personas que nos visiten. Claro. Y ustedes mantienen el nivel, porque también nosotros hemos ido a México muchas veces, se pueden tomar una botella de tequila y no les hace absolutamente nada. Aquí en España me imagino que ya están españolizados, que no existe la palabra, obvio, pero o mantienen la tradición bien adentro que pueden aguantar bien. Pues bueno, ya la aguantes de cada quien, ¿no? Eso es de persona a persona, pero sí, tienes razón. Allá en México, de repente, como las películas de antaño de Pedro Infante, de Jorge Negrete, que se tomaban una botella, pero bueno, como todo, ¿no? O sea, tenemos que medirnos y... Bueno, y el español le gusta el tequila de por sí, ¿no? O sea, quiere tener, me imagino, la experiencia completa, o sea, de que la comida, el tequilita, viene, me imagino, gente de todos lados, además. Sí, claro, bueno, tenemos clientes de todas partes de Europa, del mundo inclusive. El tequila también tiene una variedad impresionante, no nada más se toma como solo, sino que ya hay coctelería basada en tequila, el tequila Sonora es muy conocido, Las Palomas, que es tequila con refresco de toronja, limón y sal, tenemos también el Charro Negro, que es tequila con refresco de cola, entonces hay muchísima variedad de cómo te puedas tomar un buen tequila. Para
So I was saying, you know, is it like Mexico where you go there, you visit, and actually people drink so much tequila, and if you're a tourist, you can't really keep up. And I'm like, is it still like that here? And he's like, well, it really depends on the person, but you know, you have all sorts of varieties. And the idea also is that people that come here from all over the world, you know, pretty much just have the whole experience. So you don't really have to drink the tequila as a shot. You can drink it as like tequila sunrise or any kind of other drink. So interesting. Bueno, hemos tenido la coctelería, entonces detrás de nosotros tenemos mucho más del restaurante. El restaurante en sí, tú me has dicho de que es basado familiarmente, o sea, no estamos hablando de algo totalmente corporativo, como me decías, donde uno quiere conocer al dueño quizás y no está por ningún lado, pero están en varios lugares. ¿Dónde lo localizas? Sí, bueno, principalmente estamos en México, en la República Mexicana. Tenemos algunos restaurantes allá. Estamos aquí en Madrid. Tenemos dos restaurantes, uno aquí y otro en La Chueca, en el barrio de La Chueca. Tenemos en Inglaterra también, en Londres. Tenemos el Mestizo en Hampstead Road. Y pues básicamente son esos. Todos son, pues, una cadena pequeña, es una cadena familiar, queríamos seguir creciendo, pero manteniéndonos pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Volverse industrial. Exactamente. Seguir siendo conocidos. Aquí está Luis Miguel, allá está el malhechor. El cantante. ¿Cantas? Sí. No, nada más en la ducha, solo en la ducha. Y muy mal. La puerta cerrada, ¿no? Muy mal. Like Luis Miguel, I'm like, do you sing? He's like, no, only in the shower with the door closed and really, really bad. So they actually have this restaurant in certain places here in Europe, so and of course in Mexico, but they want to maintain that whole family kind of aspect of it where it's not industrial, where you want to maybe meet the owner and who knows where he is, you know, it's a big corporation. So they do have several branches, but they want to maintain, you know, that you come here and you want to ask for him and meet him, and you could just go ahead and meet him. So we've had the cocktails behind us, and now I'm sure you're wondering, how about the food? Bueno, tenemos el restaurante ahora que vamos a pasar a dar una miradita y quiero que los invites aquí a que te visiten entonces. Claro que sí. Bueno, pues antes que nada me gustaría enseñarles el lugar. No sé si estén de acuerdo con ello. Y pues nada, ¿me quieren acompañar? Bueno, vamos entonces a primero eso. All right, so we're going to go around and check out the restaurant and then see the food, speak to the chef. So come along with us. Vengan con nosotros. Bueno, ahora sí lo que querían ver, ¿no? Estamos ahí con el chef ejecutivo del lugar aquí, Malhechor, y por supuesto seguimos con Luis Miguel. Bueno, sé que te da un poquito de miedo las cámaras, pero creo que vamos a hacerlo lo más sencillo posible, no, ¿te parece? No, ni me preocupo, ¿eh? Muy bien. Bueno, estás trabajando a full, o sea, te veo corriendo de un lado, corriendo para el otro, de te tienen aquí. Para otro me tienen A la locura. Pero haciéndolo con mucho cariño. ¿Sí? Bueno, eso sí. Te tiene que gustar la comida que haces, porque si no... No, me encanta, la preparo con mucho cariño. Para todos los comensales que tenemos. ¿Es mexicano? Sí, mexicano. ¿De dónde? Del DF. Mándale saludos a los mexicanos. Chirango. ¿Qué tal? ¿Le dicen así, Chirango? Ah, los del DF. ¿Y tu nombre también súper original, te digo? ¿Mexicano también? Normal, mexicano. ¿Sí? Malhechor. Malhechor. Suena como un bullfighter, almost. Como un peleador de toros, suena casi. Bueno, cuéntame, ¿de qué preparaste para nosotros hoy? Voy a presentar el molcajete. Es un molcajete mixto que viene en una piedra volcánica. Hay que tocarla, ojo, porque si no... No, si está frío, lo caliento, ¿eh? ¿Está frío? No, está... Ah, a ver... Mira, viene con un nopal, que es un cactus. This is like a cactus. Uh-huh. Aguacate. Guacamole, we have some meat. Ternera. Beef. Chicken, muy bien. Mi inglés es muy bueno, ¿eh? Esto estuvo bueno. Cheese. ¿Cómo dirán en español? Queso. Ahora me saca él el trabajo, muy bien. En inglés y yo en español. Cilantro. Parsley. Y una salsa. Coriander, pero es parsley. No, parsley es perejil. Sí. Cilantro. Cilantro. Había aprendido uno nuevo. Ven, cilantro, ahí va. Coriander, there you go. I always call it just parsley because they all look, you know, the same. Yo siempre le digo parsley porque se ven iguales. Es lo mismo, no pasa nada. Se ven verdes, se ven iguales. Muy bien, coriander. Y con una salsa de tomatillo. Tomatillo verde. And green tomato sauce. ¿Está bien? tengo que confirmar. Y les explico cómo se hace un buen taco. Todo esto para hacer un taco, imagínense. Espectacular. Se pone la carne. Puede ser un trocito de queso. ¿El queso entero pones? Puede ser un pedacito. O a la persona que le gusta mucho. Amantes del queso. For the cheese lovers like me. Pollo. One beef, one chicken, a lot of cheese, and the sauce. La salsa no pica. ¿Y el guacamole no va?
El aguacate. ¿También es diferente? Sí, bueno, el guacamole es, se hace con aguacate, pero lleva muchos otros ingredientes. Muy bien. Espectacular, hoy estamos aprendiendo de todo aquí. Aguacate, tienes razón. So he's right. So yo no le pongo aguacate. Avocado. No le pongo aguacate porque estoy a régimen. Ah, o sea, todo lo demás está bien y el resto queda. He's on a diet, so he's not going to add avocado to it. Y si les gusta el picante, el picante. If you like spicy food. Yo le pongo un poco de salsita picante. Porque la gente. En México todo pica. No, la gente piensa que en México. Toda la comida pica, pero no. Es este, si usted le quiere poner picante, le pone picante, si no. Bueno, los de Miami van a tener que aprender un poquito. Los restaurantes de Miami te dicen, no, no pica, no pica, te lo dan y de repente terminas con la cara roja. No vale, tienen que hacerlo así, separar el picante. Bueno, lo vas a probar, me imagino, ¿no? No, tú lo tienes que probar. Que está. Hola, es que le puso picante, ahora me muero. Yo no como picante, así que si me llega, si me llega a salir humo de las orejas, es culpa de ellos. Yo te cojo el micrófono. If there's smoke coming out of my ears, it's their fault. I never eat spicy, so... ¿Muy picante o suave? Suave. Ahí va la mentira, ya van a ver. Es que es chistoso, para los que comen picante, el picante es suave. Para los que no comen, un muy, muy poquito puede ser un boom de picante. Bueno, pero no pica. No, Vas a ver que no pica. La tortilla... ¿Qué olor a maíz? Qué rico. It smells, you know, like corn. It's beautiful. Listo. Rico. Yo lo voy a traducir. No pica nada, está delicioso. Vengan a probarlo al mestizo en Madrid. Gracias. Continuamos con la traducción. That's actually very good. And it's not spicy at all. No pica para nada. No. Él sabe, yo no. Bueno. Fuera de estos platos, me imagino que es el más popular, ¿no? No, tenemos la cochinita pibil, la tinga poblana, el mole, enchiladas. Tenemos de todo. Y acá con esto comen quizás dos personas, ¿no? Para dos personas. Me encanta la presentación, lo que más vale es la presentación siempre y después si sigue con un buen sabor, un boom como este, espectacular. No, y en el grupo Mestizo Europa tratamos de que toda la comida sepa México. Me siento en México. Estamos en México, falta el tequila nada más. Falta el tequila, ojo. Pero no lo íbamos a tomar, no se preocupen. Bueno, vengan cercano, entonces, ya aprendimos, el cilantro era... Coriander, muy bien. Yo sigo aprendiendo el inglés todos los días. Hay palabras que uno no se va. Y bueno, y el aguacate, por supuesto, avocado. Claro que sí. A mí nada más pregúntame de ingredientes, porque lo demás, nada. No, ¿en serio? No, sí. Tienes que saberlo aquí cuando atiendes, ¿no? Sí, claro. So like, you have to know about, you know, the ingredients, right? I'm still learning Spanish and English, English and Spanish, you know, it's going a little bit crazy. But to be here, you know, you have to exactly tell everybody what the ingredients are. And a lot of times, you know, we make mistakes. That was actually amazing. So, ¿tú me entiendes todo completamente? Nada. Nada. Podría haber dicho, la comida está asquerosa, no vengo nunca más en la vida y tú sonríes. No, porque no te creo. me ve la cara de feliz, yo creo. Se nota cuando un cliente está satisfecho, ¿no? Sí, claro. Bueno, y acá dudo mucho que la gente se queje de algo porque todo el servicio, el lugar está muy bien puesto. Todos encantados. ¿Hay alguno que haya dicho en algún momento muy picante para mí o no hay suficiente picante? No, tenemos uno muy, muy picante. Que ve a un lugar mexicano y dice, yo pensé que iba a ser todo picante, le tienes que traer directamente el tarro de picante para que lo coman. Uh-huh. Así es. Bueno, saludo a todo el mundo, entonces aquí que te visiten. Desde Madrid. All right, guys, so I was just saying, you know, maybe if you come to a Mexican place and you're thinking that everything's going to be spicy, it's not, so that's good. And if anything, if you're thinking that, just ask for a lot of spicy and add it in and you'll be good. Bueno, Luis Miguel, muchas gracias entonces por tenernos. Espectacular la comida, te digo. Así que nos hemos colado ahí un ratito a la cocina. Yo sé de que la cocina de un restaurante es sagrada. Así que muchas gracias. Claro que sí, no, y aquí están en su casa cuando gusten. Estamos aquí en la calle Recoletos 13, en Madrid, restaurante Mestizo, y también en la calle de Augusto Figueroa 32, restaurante Chirrión. Los dos son bien familiares y bien mexicanos. ¿Y en Miami para cuándo? En Miami, bueno, pues cuando me invites. Como siempre. Claro. En Miami, open en Miami soon, pero te lo traes a él, ¿eh? Claro. ¿Para Miami? Voy para Miami también. No sales sin él, ¿no? No salimos sin él, claro que no. Bueno, amigo,
amigos, muchas gracias. Nos saludamos entonces desde aquí. Nos quedamos a probar esto porque se enfría y no vale la pena que se enfría. Hay que comerlo ya calentito como está, rico y sabroso. Muchas gracias. Saludos desde Madrid. Bye, guys. See you later. We're going to taste the food and we'll see you next time here in Madrid. Thanks for watching Miami TV. Bye.